Total, ¿y qué objetivos se trazan a corto plazo en este partido, en estos dos partidos que quedan antes de la Copa América para tratar de dejar todo ordenado, como decía? Y sumar, quedar ahí en los puestos de arriba, que son los que nos interesan a nosotros para volver a poner a Independiente en copas internacionales y obviamente en el sprint final, si estás cerca, dejar todo e ir por todo. Pero bueno, primero es estar en el pelotón de los de arriba, eso va a ser un torneo largo, hay que sacar puntos y hay que sumar en esto que queda. Joaquín, Joaquín, ¿cómo acá en la trabajaron con los semana. chicos el tema de vos siendo un referente, del apoyo y del quizás a veces la impaciencia de la gente? Hoy me parece que se cantó por ellos, hubo mucha banca ante quizás algunas situaciones de pases cerrados y demás. Me parece bárbaro, necesitamos que nos apoyen, que apoyen a los chicos, que apoyen a todos los que dejamos todo por el club. Así que nada, de a poquito tenemos que volver a sentir esa sensación de que somos uno, los de adentro y los de afuera. Y nada, los chicos la verdad que lo hicieron muy bien. No hay que tampoco volverlos locos de que ya está, hay que seguir, hay que estar atento. El partido que viene tal vez nos va a pedir otra cosa. Entonces capaz que, viste, alguno que no le toque o no sentirse mal. Pero bueno, ojalá que lo sigan haciendo como hoy. Joaquín, acá en la semana Hugo subió a varios chicos a entrenar con primera, vos siendo uno de los referentes.